A ver, cuando nosotros nos hemos planteado esto en el marco de la reflexión del proyecto de custodia del territorio y ecoturismo, en el ámbito de la Macaronesia, planteábamos también una forma colaborativa de trabajar y que nos permita ir avanzando en un modelo de voluntariado que en este primer semestre del año daremos a conocer y presentaremos cuál es la estrategia del voluntariado que planteamos y en cuál es el marco de actuación. Y ese marco de actuación tiene que ver con la gestión del conocimiento. Ahora mismo el Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera está estudiando, tiene 2 meses de estudio para eso, lo que es la estrategia de investigación de la Reserva de la Biosfera para el periodo 2019-2025. Bueno, María también la tiene como persona colaboradora en el tema de la reserva. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues primero, que estamos en un marco, un poco lo que decía Carlos, ya quisiera yo que el Cabildo no fuera el 15 de Ayuntamiento, sino el gobierno de la isla y actuara como gobierno de la isla. En eso, y que los ayuntamientos, en este caso, que tienen dos elementos claves para el desarrollo, que son el territorio y la población, territorios y personas, pues actuasen en línea de favorecer ese proceso entre los dos. Y surge otro elemento más dentro de ese conglomerado que yo lo llamo los satélites, ¿no? Sodepal, Reserva La Biosfera, Consorcio de Servicios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia que hay de formulación en esto? Que nosotros entendemos la Reserva La Biosfera como un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro para la reflexión y la formulación de propuestas que sustantiven lo que es el desarrollo sostenible en esta isla. Y a partir de ahí todo es válido. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Metodología, imaginación, innovación y sobre todo una cosa más que tú situabas un poco de que se iban saliendo proyectos por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aquí somos muy buenos a la hora de formular iniciativas. Pero bueno, donde la innovación, la imaginación es la base de la formulación y tú citabas esto aquí como un producto. O sea, somos muy buenos en eso. Somos terriblemente malos en darle continuidad. Ya sea desde el punto de vista institucional, ya sea desde el punto de vista individual. Es decir, el abandono, el cansancio, ya dijimos esto, ya está esto, y ahora voy a pasar a otra cosa y que otra venga detrás y diga, pues no. El tema de la continuidad en eso es un factor clave dentro del éxito en las políticas o en la formulación de las estrategias. Entonces, y les digo esto porque ustedes mañana se van al despacho, ¿vale? Pues irán. Otra cosa es que nosotros los dejemos tranquilos. Esa es la segunda parte. Es decir, pues por suerte o por desgracia, con la reserva colaborando de una manera directa, hay algo así como 104 técnicos externos que aportan lo mejor que tiene, que es el conocimiento, la gestión del conocimiento, ese valor que tenemos. Luego otros tenemos que poner esas cosas en marcha. Tenemos que buscar financiación, tenemos que pagarnos con Pepito y con Juanito y no sé qué más, ¿no? Estar 3 meses sin cobrar y cosas así, ¿no? Cosas que es del día a día, pero que ahí van. Ustedes aquí han tocado, a lo mejor no lo ven, pero el agua, que es el hilo conductor, de hecho, uno de los vídeos que tenemos de lo que es la Reserva de la Biosfera es el agua como elemento constructor de lo que es la propia isla, asociada al territorio y luego el producto, los tres elementos. Tres elementos en los que tenemos que ver. En que sepamos articular eso de una forma racional que pueda permitir también al mismo tiempo
la innovación, los nuevos productos, y que al final no olvidar quién es el destinatario final, que son las personas. Primero las personas, son los destinatarios finales, y hacia quién debemos de estar trabajando para mejorar la calidad de vida de ellos, de esas personas, asociadas a la biodiversidad, los paisajes, la GEA, etcétera, ¿no? Pero el destinatario final son las personas y la mejoría de calidad de vida de las personas en conjunción con los otros que forman parte de ese ecosistema. Y a partir de ahí es como tenemos que articular, ¿no? Entonces, se ha tratado de trasladar una herramienta para que esas iniciativas que podamos desarrollar, pues tengan un marco común con la línea de trabajo que llevamos aquí. ¿Sí? A partir de ahí, de hecho, hablábamos ayer Dios y yo de que a lo mejor hay que ir haciendo este curso pues una vez al año y específico, ¿no? Por temática, por grupos a los que sean objetivos para el desarrollo de eso. Bueno, ya iremos viendo y avanzando en eso. Por lo tanto, le digo, esto es una primera piedra para ir construyendo a partir de ahí pues lo que es lo de los demás. Entonces, diciéndole que nos le vamos a dejar tan tranquilos, también les invito, y les pusimos tres cositas ahí que no son cogidas al azar. Porque ahí tenemos libros, y si es por Blasco, les da el BioSoul, los cómics, esto, lo otro y tal, y dice que hay que sacar cosas que tenemos ahí. No, tres cosas pensadas. El plan de acción, porque ese es el marco que tenemos, la actuación, en este periodo, en este decenio 2012-2023. Un folletito para saber lo que es la reserva de la biosfera, y otro folletito hablando de lo que es el voluntariado biosfera, que va en relación con eso, con la gestión del conocimiento. A partir de ahí presentaremos la estrategia de voluntariado, se entregarán los carnés y se invitará también a que aquella gente empiece a trabajar. Y ya tenemos un proyecto en el que vamos a empezar a avanzar con el tema del voluntariado, y es el análisis del cambio climático, que nos afecta a todos, ricos, pobres, de costa, de monte, da igual. Pues es la gestión del conocimiento del cambio climático en un territorio insular a través de la fenología de especies indicadoras, que las tenemos identificadas, tanto marinas como terrestres, vertebrados como invertebrados, flora como fauna. Entonces, a partir de ahí ya tenemos identificado también centros educativos con los que colaborar para hacer el seguimiento de eso. Y ya tenemos una metodología de trabajo sobre eso. A partir de ahí, pues, si vienen perras, pues a lo mejor podemos poner algún aparatito para saber en cualquier cosa, ¿no? Eso es la parte smart dentro de eso. Pero bueno, también para eso entra eso. Y ahí habrán falta y colaborarán personas, desde alumnos, técnicos, personas de la tercera edad, asociaciones de vecinos o culturales, en fin, dentro de eso. Y vamos a ir viendo cómo a partir de la toma de datos de esos muestreos de esos elementos podemos ir haciendo un análisis de lo que es el cambio climático a través de esas especies indicadoras. Pero bueno, a final de cuentas el tema es que le hayan podido servir de una herramienta para seguir avanzando, para seguir mejorando a nivel técnico y a nivel de personas. Segundo, que tienen ese espacio de encuentro, que es la reserva de la biosfera, y que la defensa de la reserva de la biosfera es un compromiso político, social, pero también ético, y que ahí entra otra de las partes que decías tú, María, y que bueno, que a partir de ahí también hay un campo de trabajo y de colaboración desinteresada en temas que nos pueden afectar de común, y que a partir de ahí pues los proyectos, las iniciativas que puedan hacer
ahí están. Y hay fórmulas de. Tenemos las fórmulas canalizadas para que se puedan hacer eso. A través de las comisiones técnicas, a través de los consejos, el científico o el de participación social, y a través del propio equipo técnico aquí, ¿no? Entonces, invitados a eso están. Con lo cual, pues, hasta dentro poquito. Esperamos volver.